Hola a todos, yo soy Juan Manuel Muñoz, uno de los ingenieros de Factor y vengo a hablar de cómo reducir los tiempos de entrenamiento de modelos de Deep Learning con estrategias de paralelismo y específicamente usando TensorFlow. Entonces, en esta presentación primero voy a dar una breve introducción y motivación pues, al tema, luego voy a hablar de los tipos más comunes de paralelismo que son por modelo o por datos y finalmente tengo preparado un par de demos. Bueno, entonces lo primero es que esto del paralelismo es muy importante cuando queremos obtener resultados más rápido y tener más rápido en nuestros proyectos, ya sea en proyectos pequeños, medianos o proyectos grandes, sin tener costos adicionales. Otra motivación para esto es que modelos del estado del arte como GPT-3 tienen 175 mil millones de parámetros y pues no se puede ajustar en una sola GPU. Entonces, para poder entrenar estos modelos hay que utilizar paralelismo. Además, en la imagen pues, que les muestro a la derecha, pueden ver que a medida que uno aumenta los parámetros en un modelo de Deep Learning, como los Transformers, obtiene mejor loss en el test set y mejor accuracy. Bueno, además de esto, quiero mostrar que para entrenar un modelo uno tiene que tener en cuenta varias cosas con respecto a la memoria. La primera es el tamaño de los parámetros que van a estar en memoria. Además de esto, uno tiene que tener en cuenta las activaciones que hacen el forward pass del modelo, porque estas activaciones las tiene que guardar para cuando haga propagation. Y finalmente también están los gradientes de los pesos que también se deben almacenar. Entonces, en un modelo común como el Inception V3, que tiene 24 millones de parámetros, esto puede representar, solamente el modelo puede representar alrededor de 200 megas, pero cuando hablamos de las activaciones de ese mismo modelo, para un batch size común como es 256, ya vamos a encontrar que eso ocupa una memoria de 8 gigas, que ya es similar a la memoria que tiene una sola GPU. Ahora, si vamos a un modelo como GPT-3, tenemos solo el modelo son 300 gigas y si sumamos eso a las activaciones que ese modelo va a generar en el forward pass, puede llegar al orden de los terabytes. Bueno, entonces, luego de hablar un poquito de esas motivaciones, ya voy a pasar a hablar de los tipos más comunes de paralelismo, que son por modelo o por datos. Y posteriormente me voy a enfocar un poquito más en el paralelismo por datos. Bueno, entonces el paralelismo por modelo lo que se hace es repartir el modelo en diferentes dispositivos que pueden ser GPUs y entonces cada dispositivo se encarga de correr una parte del modelo y pasarle las activaciones que genere al siguiente. Acá les muestro un poco, hay dos tipos comunes para hacer esto. Uno es Pipeline Parallelism, en el cual un dispositivo, una GPU, se encarga de tener ciertas capas del modelo y luego le pasa las activaciones a otra capa del modelo que está en una GPU diferente y así sucesivamente. Y la otra forma es un cálculo distribuido de los tensores y en ese lo que se hace es que una capa está almacenada en diferentes GPUs. Entonces, para procesar la siguiente capa, tengo que esperar a que varias GPUs terminen sus procesos. Acá les voy a mencionar un poco de la forma básica de hacer el paralelismo por modelo, pues que ya les he venido contando. Cada GPU tiene ciertas capas, entonces acá la primera GPU recibe los inputs del modelo, calcula las activaciones y se los pasa a la siguiente.
Luego la siguiente hace sus cálculos, pero mientras está haciendo eso, está haciendo el forward pass, la primera GPU ya no tiene nada para hacer. Y bueno, entonces esto va a seguir pasando y nos vamos a encontrar con mucho tiempo muerto en el uso de las CPUs. Entonces, lo que hacemos acá es algo que se llama pipeline parallelism, que es. Y la idea clave es partir el mini batch de datos. Digamos que tengo un batch de 256, lo parto en micro batches, digamos 4 batches de 64. Entonces, ahora la primera GPU va a procesar el primer micro batch, luego le va a pasar eso a la segunda GPU y ella va a empezar a procesar el segundo micro batch. Y bueno, así sucesivamente se va dando el proceso, hasta que se terminan de procesar todos los micro batch correspondientes al batch de datos que estamos procesando. Esto del model parallelism tiene unos pros y unos contras. Uno de los pros es que se puede usar para entrenar modelos más grandes, como Transformers. Tiene implementaciones en PyTorch, pero tiene algunos contras, como que no lo podemos encontrar en la estrategia por default de TensorFlow para hacer parallelism. Entonces tenemos que recurrir a otras librerías como Mesh TensorFlow. Además, otro contra que esto tiene es que es difícil de implementar y de diseñar. Listo. Entonces, voy a hablar de la siguiente estrategia, que es la principal de esta charla, que se llama paralelismo por datos. La idea acá es repartir los datos que tenemos en diferentes dispositivos, pero todos los dispositivos ya no tienen una fracción del modelo, sino que van a tener una réplica completa del modelo. Entonces, si tengo, digamos, 4 GPUs, cada GPU va a tener todo el modelo. Además de tener réplicas del modelo, también debemos replicar objetos como, por ejemplo, el optimizador. Entonces, estas GPUs pueden estar en una sola máquina o en un solo nodo, o pueden estar en múltiples nodos. Y entonces lo que se hace es lo siguiente. Primero obtenemos un batch con los datos, que es el batch completo, el batch size con el que queramos entrenar. Y en este caso estoy mostrando el proceso para dos CPUs. Entonces, este batch de datos, entonces lo partimos en dos, un batch que vamos a usar para la primera GPU y otro batch para la segunda. Con eso alimentamos el modelo y hacemos el forward pass en paralelo en ambos dispositivos. Luego de hacer ese forward pass, hacemos backpropagation para obtener los gradientes. Y entonces llegamos a un punto donde tenemos en la primera GPU ya calculamos los gradientes que se obtuvieron en la segunda GPU, lo mismo. Aún no hemos actualizado pues los modelos, entonces eso es lo que seguiría. Para hacer esto hay una estrategia que se llama AllReduce, una operación, y esta es la que se encarga de agregar esos gradientes, digamos hacer un promedio de ellos, y luego ya sí los podemos utilizar para actualizar nuestros modelos. Lo clave de esto es que todos los parámetros se mantienen sincronizados y entonces todos los modelos tienen los mismos pesos antes de empezar cada step de entrenamiento. Entonces, voy a hablar un poco de la estrategia que se llama AllReduce, que es esta estrategia de agregación de tensores. Entonces, en este caso, digamos que la GPU 1 tiene sus gradientes, la GPU 2 también, y la GPU 3 también tiene sus gradientes. Entonces, lo primero que se hace es parto este tensor de gradientes en varios pedazos. Digamos, si tengo 3 GPUs, tengo que partir el tensor de gradientes que tengo en cada GPU, digamos, en 3 pedazos en este caso. Y entonces la idea acá es empezar a pasar estos sensores a las otras GPUs.
Bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Acá pueden ver que se hace como en una forma de anillo. Entonces, la GPU 1 le pasa su primer pedazo a la GPU 3, la GPU 2 le pasa su segundo pedazo a la GPU 1 y la GPU 3 le pasa su tercer pedazo a la GPU 2. Y bueno, entonces acá ya las GPUs tienen un poquito más de información y lo pueden reducir, digamos, sumar localmente. Luego se sigue haciendo el mismo proceso de compartir en anillo. Ahora la GPU 1 va a pasar los datos del segundo pedazo de los sensores que tenía a la GPU 3, la GPU 2 ya va a pasar el tercer pedazo que tenía y así sucesivamente. Esto llega hasta un punto en que cada GPU tiene como un pedazo del gradiente, una porción de los gradientes. Después de hacer P menos un pasos en los que se comparte, donde P es el número de GPUs que se tiene. Ahora, lo único que falta es compartir la porción de los gradientes que tiene cada uno con las demás. Entonces, se hace el mismo proceso de compartir en anillo. Digamos, acá tengo tres GPUs, entonces son dos pasos. Y luego de esos dos pasos, ya todas las GPUs tienen los mismos gradientes y se pueden actualizar las redes con esos gradientes y las GPUs van a estar sincronizadas como mencioné anteriormente. Listo. Ahora voy a hablar un poco de por qué esta estrategia de Ring o Reduce es importante y por qué no va a ser un método como más sencillo. Entonces, había un método que era el método en baseline, en el que cada una de las CPUs le mandaba la información que tenía a los demás. Hay otro método que se puede utilizar, que es el método de nodo maestro, en las que todas las CPUs le mandan la información de los gradientes que tienen a otra GPU. Esa GPU se encarga de agregarlo y devuelve la información agregada a los demás. Y está este método que les mencioné, el Ring or Reduce. La ventaja de este método es que es óptimo en términos de comunicación en la red. Entonces vamos a hablar un poco de la complejidad. Voy a mencionar un poco la complejidad computacional. Entonces en el método naive, el trabajo total que se hace en las redes ODN por P al cuadrado, N es el tamaño del tensor y P es el número de GPUs que se tenga y cada nodo hace ODN por P. En el método del nodo maestro, el trabajo total se reduce, es ODN por P solamente, pero el nodo maestro hace casi todo el trabajo, entonces también hace trabajo de proporcional a ODN por P. Y finalmente el método que les mostré, que es el que está implementado en las librerías, digamos, de NVIDIA, de esas comunicaciones distribuidas, hace un trabajo total de ODN por P, pero cada uno de los nodos solo hace un trabajo de ODN. Y eso es bueno porque acá no depende del número de GPUs que haya. Entonces ahí ganamos un poco. Listo, entonces ahora sigue como la segunda parte de la charla en la cual les voy a mostrar cómo implementar estas estrategias de distribución en TensorFlow. Y entonces antes de hacer esto, quiero mostrar un poco cómo qué estrategias están implementadas. Listo, entonces hay tres opciones para entrenar modelos que vamos a tener en cuenta. Uno es el API de Keras. El otro es un training loop que nosotros creemos y el otro es un estimador de TensorFlow. Y ahora las estrategias que están disponibles son la estrategia Mirror, que es la que les acabo de mencionar de distribución por datos, de paralelismo por datos, en el que se mantiene una réplica del modelo en cada dispositivo. Otra estrategia muy similar a esta es la estrategia Multi-Worker Mirror. En esta, la única diferencia que se tiene es que no hay un solo nodo en el clúster en el que vamos a hacer el entrenamiento, sino que hay varios nodos y cada nodo puede tener varias CPUs.
Y bueno, en esta Mirror Strategy, otra que también está disponible es la estrategia de GPU, que es simplemente la misma estrategia, pero adaptada para hardware específico. Esas tres son las que están más relacionadas con la que acabo de mencionar. Luego está la estrategia de Central Storage, en la cual también se entrenan modelos con paralelismo por datos. Y lo diferente que tiene esta estrategia es que no se mantienen réplicas del modelo, sino que una sola GPU va a tener todos los pesos, y entonces las demás GPUs tienen que ir a consultar esos pesos primero antes de cada step. Finalmente, acá también, pues, TensorFlow tiene la posibilidad de utilizar otra forma que se llama Parameter Server Strategy, y en esta lo que se hace es que los pesos se mantienen en una CPU o en una GPU, y de manera asíncrona las demás GPUs pueden consultar los pesos y realizar sus steps de entrenamiento y enviar actualizaciones a esos pesos que están en un servidor. Ahora sí vamos a pasar como a los demos que tengo preparado. En estos demos nos vamos a enfocar en la Mirror Strategy, pero quiero que recuerden, pues, que esta es muy similar a las demás estrategias. La única que es un poquito diferente es Parameter Server Strategy. Listo, entonces este es el primer demo que tengo preparado. Acá vamos a hacer un entrenamiento de un modelo de TensorFlow utilizando solamente el método fit que tienen, pues, los modelos. Entonces, lo primero que hacemos es, bueno, importo TensorFlow y tengo una sola GPU en este environment en el que estoy ejecutando este código. Entonces, esa GPU que tengo la quiero hacer pasar como si fueran cuatro GPUs. Entonces la voy a separar en cuatro GPUs. Y eso es lo mismo que ustedes verían cuando estén ejecutando su código, digamos, en una instancia de Amazon que tenga 4, 8 GPUs. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esas GPUs? Yo manualmente puedo ubicar tensores y operaciones en esos dispositivos. Entonces, digamos, acá en el primer tensor, en la primera GPU voy a ubicar una variable, una constante, y voy a ubicar una operación que es una multiplicación. Entonces, estas operaciones que están dentro de este dispositivo van a generar la memoria ahí, y luego van a correr la operación también en ese dispositivo. Acá estoy haciendo exactamente lo mismo, solamente que para la segunda GPU. Y además de eso, yo puedo crear un contexto que tenga involucradas dos estrategias, dos GPUs, perdón. Entonces, acá genero la estrategia que tiene la GPU 0 y la GPU 1, y creo un context manager en el cual inicializo las variables. Entonces, esas variables van a ser variables que están replicadas en todas las GPUs que hagan parte de la estrategia, en este caso la GPU 0 y la 1, y también se ejecuta la operación. Esta operación también va a ser ejecutada en ambas. O, bueno, eso depende un poco de la implementación que tenga TensorFlow. Algo que les quiero mostrar acá es que la variable A que creen esa estrategia distribuida genera dos variables. Pues cuando la mostramos acá, tenemos la variable A en la GPU 0 y la variable A en la GPU 1, y como podemos ver, tienen los mismos valores. Listo, entonces, luego lo que ahora sí vamos a entrenar un modelo. En este caso, acá estoy obteniendo un dataset. En este caso, utilizo una fracción de ImageNet. Entonces, obtengo el dataset. Esto es lo que ustedes siempre harían cuando van a entrenar un modelo: obtienen el dataset, luego crean una estrategia. Que para crear la estrategia usan el API de TensorFlow. Luego, dentro de la estrategia, dentro del scope de la estrategia, tienen que crear tanto modelo como optimizador. Es muy importante crear eso dentro de la estrategia para que él genere las réplicas o las copias de las variables que consideren necesarias.
Y luego, cuando tenemos ya esa estrategia, ya ese modelo instanciado dentro de la estrategia, le podemos dar feed al modelo. Y él ya internamente se encarga de hacer la distribución de los datos y de hacer el entrenamiento de una forma síncrona, en la cual en cada step los pesos del modelo en todas las GPUs se mantienen iguales. Este es como el primer demo. Lo que quiero mostrar acá es que se pueden usar varias estrategias. Acá tengo la estrategia de un dispositivo, que es muy similar a la estrategia que está por defecto, que es como si no hubiera puesto nada. Y esa se utiliza un poco para debuguear. Y ahora sí, la estrategia, la Mirror Strategy, que lo único que se hace pues es cambiar esta línea. No hay que cambiar nada más. Bueno, este fue el primer demo. Esta es la manera más sencilla de entrenar un modelo de manera distribuida. Y se basa mucho en el API de Keras y en el método de feed que tienen los modelos. Algunas veces nosotros no podemos utilizar el método de feed, sino que tenemos que crear entrenamientos. Digamos acá en este caso que les voy a mostrar, para entrenar una GAN no podía usar el método feed que tienen los modelos, sino que me tocó crear mi propio método. Entonces, primero que todo, importo todo lo que vaya a necesitar y hago lo mismo de la vez pasada. Obtengo mi GPU, solamente tengo una, pero voy a hacer pasar esa GPU como si fueran cuatro. Luego, cuando tengo mi GPU, puedo seguir con el siguiente paso, que es, digamos, obtener mis datos. Luego de que obtengo mi dataset, y es un dataset de TensorFlow, puedo generar mi estrategia. Acá de una vez vamos a empezar con la estrategia, que es una Mirror Strategy. Y para iniciarla le paso todos los dispositivos que tenga. En este caso, pues él va a ver cuatro dispositivos o cuatro GPUs. Y utilizo esta estrategia para distribuir mi dataset, como les mostraba anteriormente. Uno tiene un dataset que es con el que va a entrenar, y esta estrategia lo que se encarga es partir de ese dataset. Digamos, si tengo cuatro GPUs en cuatro mini batches más pequeños. Entonces, este es el primer paso para tenerlo claro, iniciar la estrategia y distribuir el dataset. Luego de eso, acá en este ejemplo se va a entrenar una GAN. Entonces, vamos a definir el modelo. Defino algunas constantes y el bloque que voy a utilizar para definir el discriminador y el generador. Y defino una función que lo que va a hacer es entregarme un modelo de TensorFlow creado con el API funcional. Entonces, esta función lo único que hace es eso, me entrega un modelo que genero con TensorFlow. Y lo mismo para el generador. Defino primero un bloque base y luego ahora sí defino la función que es la que me va a entregar el generador creado con el API funcional, que es lo que entrega acá al final esta función. Luego acá tengo pues una abstracción del modelo que se va a entrenar, que es la GAN, que está compuesta por un generador y un discriminador. Entonces, bueno, creo el código de la GAN. Acá tengo como atributos el discriminador y generador. En el método pues de compilar, yo lo hice acá para guardar los optimizadores y las funciones de pérdida como otros atributos del modelo. Y bueno, eso es lo que se haría normalmente para entrenar una GAN en una CPU o en una sola GPU. Ahora, lo que sigue es, ya que tengo las clases para poder definir mi modelo, tengo que iniciar un contexto, que es el contexto de la estrategia. Y ahora sí, dentro de ese contexto, primero instancio mis modelos, instancio mis optimizadores y instancio pues ya como el la GAN
a partir de los dos modelos que generé. Y luego de eso hago, compilo el modelo. Finalmente, ya cuando tengo el modelo replicado pues, en diferentes dispositivos porque lo creé con esa estrategia, ya sigue el último paso, que es para entrenar cualquier modelo con hay que definir como un step de entrenamiento. Entonces, ese está definido acá. No voy a entrar como mucho en los detalles porque ese de entrenamiento es el que ustedes definirían así vayan a entrenar usando solo CPU o usando una sola GPU como es por defecto. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle. Es simplemente un step que recibe datos, pasa esos datos a través de los modelos, luego calcula unos gradientes y aplica los gradientes a los modelos. Eso es un step de entrenamiento normal de TensorFlow. Y ahora sí voy a hablar un poquito más de este paso, que es el tercer paso que debemos añadir pues, al código que tengamos. Este tercer paso consiste en distribuir el step de entrenamiento. Entonces, lo que se hace es, recibimos el dataset que ya es un dataset distribuido, usamos la estrategia para correr el training step con ese dataset distribuido y eso nos da unas losses que se generó en cada una de las réplicas. Y ahora lo único que falta, digamos, es reducir esas losses que generamos en cada una de las réplicas o mejor dicho, agregarlas y sacar el promedio de ellas. Ahora, luego de que tenemos ese training step creado de manera distribuida, lo que faltaría es simplemente entrenar el modelo como se hace normalmente con un custom loop. Entonces, definimos el número de épocas que queramos entrenar, definimos otras variables que podamos llegar a necesitar y para cada una de las épocas por las que queramos entrenar, iteramos el dataset. Y con el batch de datos que nos entrega el dataset, calculamos el step distribuido. Y bueno, esto sería todo. Pues esto es lo más complejo que se puede poner cuando se quiere entrenar un modelo con paralelismo por datos. Ya acá voy a volver a la presentación como para la parte final. En esta parte, pues lo que quiero hacer es compartirles como mi contacto y quiero contarles que estos demos pues están en mi GitHub, que es Juanma9613. Tengo pineado el repositorio con los ejemplos, con los notebooks y algunos recursos adicionales que pueden usar. Y quería aprovechar también para decirles que Factor está contratando ingenieros de Machine Learning, ingenieros de datos y en general ingenieros de software. Y quiero decirles que se presenten, que es, en la empresa hacemos proyectos que son muy bacanos relacionados con el procesamiento del lenguaje, time series, visión por computador y mucho más. Eso sería todo. Muchas gracias.